¿Cómo están? Nosotros estamos muy contentos porque ya empezó nuestros alumnos. Y hoy corresponde el turno a la Escuela Secundaria Técnica número 85. 85. Eso okay. que vienen muy contentos de participar en esto que es de GES TV TV Aprendiendo. Y bueno, va el momento de las presentaciones, así que yo les voy a hacer el micrófono para que ellos nos digan quién nos acompaña el día de hoy. Arturo. Angelín, hola Alejandro, Laura, muy bien, pues ellos vienen a platicarnos de eh, lo que corresponde al plan y programa de estudio de la asignatura de artes de tercero. Fíjense, lo primero que quiero mencionarles es que ustedes ya van en tercero y están como en esta etapa de el examen, el estrés, todo lo que hay que pensar. Las chicas, los 15 años también. A ver, cuéntenme allá eh, Iván que ya tiene el micrófono en la mano, cuéntame Iván, ¿cuál es la emoción de ya saberse dentro del nivel medio superior ya casi? Wow, yo creo que es una gran emoción, yo ya, ya ya espero salir de la secundaria para ver en qué opción me quedo, sobre todo, y ver qué es lo que voy a estudiar a un futuro. Ah, o sea, a ti lo que te causa emoción no es el examen, sino ya presentarte en tu próxima escuela. Sí, ya. Es ¿Y cuál es la primera emoción? opción? Yo puse como primera opción, se 6 y segunda, boca 12. Ah, no muy bien. O sea, tú te fuiste a lo grande. <laughs> sí, puros po polis puse. <laughs> puros vocacionales. Ah, o sea, ¿te quedas en el poli o en el poli? Sí, si no, no. <laughs> ah, ok. Eh, tú, al contrario, vas a decir: A ver, luchen por mí. Sí. <laughs> bien. Allá, Laura, tú platícanos. Pues... ¿Emocionada? Sí, muy emocionada. <laughs> ¿Más emoción o más miedo? Pues es lo mismo no, de estar emocionada, del miedo, pues hay que perderle también el miedo, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que más te preocupa del examen? Pues no me preocupa tanto, sino que es el salir bien, tener un futuro bien. Ok, ¿te preocupa el presente entonces? Pues sí. Ah, muy bien. De este lado tenemos a Luisa. A ver, Luisa, tú platícame, estos últimos días en tercero, ¿qué tal, ¿qué tal piensas que van a hacer? pues sí, sí sí ha cambiado mucho las cosas porque pues de primero a tercero pues cuando duramos mucho entonces este los últimos días de bueno ya no el último año pues como que sí se siente más la presión de con mi PEMS y todo eso o sea que tú sí sientes presión porque ya se va a acabar la secundaria Bien y por último Arturo tú eh, cuéntame fíjate que hace rato antes de entrar al aire estábamos platicando de esta estamos escuchando el himno de escuelas secundarias técnicas y decían yo me acuerdo que aquel primer día tú te acuerdas de ese primer día y qué sentías y cuál es la diferencia de ahora que te vas a enfrentar al primer día en una prepa o en cualquier nivel de bachillerato pues, pues yo creo que se ¿Sí? va a sentir un poco más eh, bueno, yo por mí voy a sentir como un poquito más extraño, porque el primer día de que fue de secundaria sí me sentí como que, ay Dios, y eso ya cambió, ¿no? Y, y ahorita entrando a esta nueva etapa, pues va a ser lo mismo, ¿no? Pero hay que irse acostumbrando, ¿no? Y irle perdiendo el miedo a, a las cosas de la vida. Ok, me parece genial que todos les parezca como un gran día ese primer día, así que... Vamos a hablar de lo que nos vinieron a platicar el día de hoy. Y vamos a empezar con Arturo. Le vamos a pedir a Luisa que por favor nos ayude con, con este dibujo y platícanos de este proyecto, Arturo. Bueno, yo este realicé lo que es una lebrige. Yo realicé la lebrige porque es una criatura este, aquí típica de México que me fascina mucho, ¿no? Porque a pesar de tener este muchos colores llamativos... Tiene como parte de muchos animales, ¿no? Que representan varias cosas. Yo, por ejemplo, podría haber, no sé, dibujado un alebrije, ¿no? Que estuviera por ahí ya conocido. Pero yo creo que cuando tú dibujas, tratas de dibujar un alebrije, yo creo que sería más divertido dibujarlo por ti mismo, ¿no? Ponerle lo que tú quisieras y los colores que, tú, que a ti te gustan y que sean más llamativos. Que eso también distingue a lo que es un alebrije, ¿no? Yo. Cuando hice lo de lo que es el dibujo para ir haciéndolo, solamente tomé dimensiones, o sea, fui haciendo trazos muy, muy leves para que no se notara mucho y nada más irse viendo en dónde iba a entrar todo el dibujo. Ya después que tuve todos esos trazos, ya fui armando lo que fue la lebrije con cada parte que tenía. Ya cuando fui, estuve conforme de lo que era todo el dibujo, lo remarqué y ya fue nada más cuestión de agarrar los colores y ver dónde quedaba mejor y cuál se veía mejor. Ah, muy bien, pues nos está platicando Arturo todos estos pasos para que él eh, utilizó para diseñar este alebrije desde cero, ¿no? Sí. Y decía, esto es una creación completamente tuya, dinos como de qué animales te inspiraste, porque aquí veo como varias formas, a ver, ven contando qué animales están representados aquí. Bueno, lo que es el cuello es parte de una serpiente por la escamosidad el cuerpo es sobre de una pantera lo que es las par las patas delanteras yo las traté de hacer lo más parecidas a las de un león y las traseras son como de un pájaro lo que son las alas las traté de hacer como de un insecto o sea como de una mariposa no para que sea como más lujoso a la vista no y la cabeza fue así como, también fui así viendo como los alebrijes tienen como una cabeza como de reptil. Ahí sí yo creo que me inspiré en algo más así como que más fuera de lo real. Y fue como la cabeza como de un dragón. Ah, muy bien, o sea que la cabeza sí es de un animal, digamos, que no es real, pero que todo mundo como que puede evaluar, ¿no? Que todo mundo puede reconocer. Y te faltó la cola, la cola también es como de un leopardo. Eh, sí, igual pertenece a la verde de una pantera, nada más que hice circulitos para que se viera vistosa porque si nada más le ponía un color morado, como el color morado es un, co un color muy oscuro, no se iba a ver tan llamativo como lo son los colores de una lebrija. Ah, muy bien. ¿Y los colores cómo los fuiste eligiendo? Dime qué coloreaste primero y luego cómo fuiste decidiendo los demás. Pues la verdad empecé por lo que fue la cabeza. La cabeza, pues me fui por algo típico que distingue de lo que es un dragón, que regularmente son rojos, ¿no? Y el rojo es uno de mis colores favoritos. Así que comencé con la cabeza. Ya tomando el color de la cabeza, fui tomando colores lo que fue del cuello, que fue rosa y azul. Dije, pues, ¿qué colores combina con el rojo y, y, y pues fue el azul? Y luego qué color combina con el azul, pues el rosa. Ya fui coloreando parte por parte para que se viera como intercalado. Luego que fue lo, la parte de atrás del cuello que fue azul y morado ya fue como un poco más apagado los colores para que fueran dando como una variedad de colores. Lo que fueron las alas sí las traté de hacer de amarillo y verde y naranja porque son colores más vistosos, ¿no? Como pertenecen a las alas de un insecto como una mariposa, este, tenía que verse como más lujoso, ¿no? Lo que fue lo del cuerpo no tenía muy bien definido el color. Porque ya había utilizado ciertos colores oscuros y claros, ¿no? Y ya pues como me decidí fue por el morado, que también es uno de mis colores favoritos. Y el amarillo, dije, pues le doy un tono oscuro y manchas amarillas que para que resalten, ¿no? Ya lo que fue donde está parado, que es una roca, pues ya fueron los colores grises, negro y café. Gris para darle tonalidad de roca, el negro para dar sombras y el café para dar un toque como tierros. Ah, muy bien, fíjense cuántas cosas hay que pensar para hacer una alebrije, ¿verdad? Pues ahí están los datos y vamos a pasar ahora de este lado, ya bajamos este el dibujito y vamos a pasar con Luisa. Luisa, tú muéstranos qué objeto nos traes el día de hoy, voy a pasarme para acá. Pues, pues también era una alebrije, es una alebrije, una escultura. Este, para hacer la escultura tuve que usar un, un globo y alambre, pero hay que tener cuidado con el alambre porque nos podemos cortar. Este, hay que tu, tuve que cubrir el globo con periódico así como si fuera papel maché y pues le teníamos que darlo igual, como es una lejerija tienes que darle la forma que te dice te ocurra, ¿no? Un animal, el que a ti te venga a la mente y pues combinar varios aparte. Se supone que es un caracol con, este, jirafa y una, también tiene un cuerno que de, está raro. <laughs> a ver, nos decía Luis, a ver, si lo muestras a la cámara, eso es. Entonces, digamos que esta parte, el cuerpo, es un caracol. un caracol. Ok, en la cabeza era larga, entonces como una jirafa. Uh -huh. Y el cuerno, ¿es este el cuerno? Y este qué es? Su lengua. Ah, es una lengua, como que está fuera. Sí. Ah, okay. Y eso sería como de, como de un iguana o de qué animal? De hecho era como una serpiente. Ah, ok. Es una eh, lengua que dicen con una bifurcación, ¿no? Bien, este, si, si, lo notan, tiene ahí los materiales que nos estaba contando Luisa. De este lado se puede ver un poco todavía el periódico, porque este, este todavía está en proceso, ¿verdad, Luisa? De hecho, sí, todavía estaba en proceso. Porque estaba viendo yo los colores, yo no pensé tanto en los colores como él. Apenas estás identificando qué colores le podrías integrar. Pero aquí ya tenemos algunos, esto supongo que va a ir en círculos, eh, como haciendo referencia a esta del caracol. Sí, de hecho es este, una técnica, este, car carto americana, eh, la cría de Pedro... Linares, en 1936, este, se le ocurrió hacer este, esculturas así. Ah, ok, ahí nos está dando un poco de información. A nivel teórico, es eh, esta persona la que inventa esta técnica. Eh, ¿Nos puedes mencionar de nuevo eh, cómo son los procesos? ¿Qué va primero? ¿Luego qué se le pone? Y, ¿Y cómo se fabrica? Sobre todo, yo estoy pensando en el pegamento, cómo vas pegando capa por capa. <coughs> Bueno en sí para hacer también una escultura hay que tener más, más que nada paciencia y pues dedicación, el tratar de hacer todo con tiempo, porque pues tienes que ir pegando el periódico y pues tienes que esperarte a que se seque, porque tienes que poner una capa y luego tienes que poner la otra, pero ya hasta que se secó y pues se tarda. Entonces, si no te esperas se puede deshacer o, o pegarte en las manos o cosas así y luego para el alambre tienes que tener también cuidado tienes que tener los materiales necesarios como por ejemplo los guantes de carnaza porque si no te puedes llegar a cortar y pues es peligroso entonces hay que doblarlo con las pinzas y tratar de darle la forma que tú quieres y después este con periódico enrollar el periódico poco a poco alrededor del alambre Ok, entonces la técnica es enrollar el periódico. Yo pensaba que era como en las piñatas que se iba poniendo como en pedazos. No, porque si lo pones en pedazos te cuesta más trabajo. Ah, fíjense, qué buen dato. Es un, es un buen tip. En el caso de los alebrijes, hay que utilizar enrollar y no pegar, ¿no? Como ir pegando un, una parte sobre otra. Uh -huh. Bien. Y en cuanto a los colores, aquí veo que ya hay unas partes que ya habías decidido. Esto. Eh, puede cambiar o, de, o así ya lo vas a dejar y ya nada más vas a rellenar lo demás. Sí, precisamente puede cambiar porque, por ejemplo, se puede poner un color encima de otro a veces y pues así cambia. Pues los alebrijes en sí tienen formas muy distintas al poner precisamente lunares encima del de cuerpo o líneas y es lo que los hace que resalten más. Ah, ok, muy bien. Entonces, en este caso, tu proyecto, ah, fíjate, aquí no habíamos visto, bueno, yo no había visto, también tiene unas patitas. No y esto digo no yo creo que la estructura del caracol no es como que como de qué animal serían estas patas ahora para que parara nada más <laughs> no se supone que era una de hecho es una araña y pues me faltó ponerla aquí que era este para un este un alacrán o un cienpés ah o sea va a tener más patitas sí. Ok, bueno entonces vamos a, a... Ver por última vez este proyecto de Luisa, que es el alebrije, que todavía decimos está en proceso, todavía no está completamente terminado, pero es para que también vean las fases que tiene este tipo de proyectos. Y vamos a pasar de aquel lado Iván nos trae también su proyecto. Cuéntanos, Iván, de qué se trata esto. Yo, yo hice una mano con técnica de, de yeso y, este, y pintura, ¿no? Bueno, yo quería representar con la mano lo que es la confianza porque se tarda mucho en hacer como lo que se tarda mucho en secar un yeso. Y entonces este pues se tarda mucho en hacer también la confianza con una amistad y por un ratito, por una mala broma, algo así se puede romper y es por lo que puede ocasionar lo que es este malas interpretaciones y todo eso. Ah, fíjate, entonces tu proyecto tiene una cuestión conceptual. Sí. Tú decidiste eh, como representar el, el... la confianza. La confianza, decía. La confianza y la paciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Porque se tarda mucho, como lo dije, en hacer la. La confianza. la confianza. Porque no es tan fácil llegar con un nuevo amigo y decir, hey, te cuento mi más grande secreto o cosas así. Y pues también hay que tener este silencio o secreto cuando te lo comentan, porque no puedes ir por todo el mundo diciendo no, es esto, porque también ya no van a tener este, confianza en ti, ya no te van a empezar a, a contar cosas así. Ah, muy bien. Bueno, entonces <laughs> del lado conceptual, este es el diseño de, de tu proyecto, sí. pero cuéntame la técnica, ¿qué técnica usaste y cómo es que se desarrolla? Ah, bueno, pues este, yo nada más este, me puse un guante para que no se me pegara la mano, y mujer una venda de yeso, compré de las chiquitas, las de las normales, y me envolví en la mano junto con un, un amigo, bueno, fue con mi hermana, pero para que se apoyen con alguien, porque sí está muy difícil. Y al final fue lo que el recortaje para poder sacarla, la mano, porque si no, no sale. Okay. <laughs> y este, pues también que tengan cuidado cuando vayan a cortar para que no se vayan a picar ni nada. Bien, entonces digamos que lo que está ahí representado es tu propia mano. Sí, es mi mano derecha. Ajá, Como pueden bien. ver, no tiene ni el pulgar ni la parte de aquí porque es lo mismo que se puede romper la confianza. Ah, muy bien. Ahora háblanos de los colores. ¿Cómo fue la decisión de, de representar esto con estos colores? Ah, bueno, pues el morado porque... Porque sí. Porque te gusta el morado. bueno, me gusta el morado y pues no sé. Yo creí que era necesario poner el morado para que resalte el rojo, porque el rojo semeja como a sangre, por así decirlo, y pues es como un sentimiento de dolor también el que yo quiero representar ahí, porque es algo que sufres cuando alguien te traiciona o tú, tra o tú traicionas y sientes el pesar cuando lo haces. Ah, muy bien. Y mencionabas que una de las eh, grandes dificultades de este tipo de, de proyecto es que hay que tener mucho cuidado con el uso de los materiales y hay que tener mucha paciencia. ¿Cuánto tarda en secar un, un proyecto así? Ah, bueno, yo me acuerdo que estaba viendo una película, al principio lo empezamos a hacer y terminó de una película, entonces así como una hora, y eso porque también estaba moviéndola y girándola para que se secara más rápido la mano. Porque me estreso yo cuando tengo inmóvil las cosas. Ok. Entonces, ¿tú no tienes paciencia? No. Ah, okay. En este sentido de cosas, no. Pero paciencia con una amistad, yo creo que sí. Ah, muy bien. Y eh, además de esta dificultad de que se secara, ¿qué otras se te presentaron después? El sacar la mano, porque no, no se me ocurrió al principio ponerme un guante. Y hasta que al final vi los guantes, dije, ay, ¿por qué no lo hice? Pero sí, porque. Es muy difícil sacarla sin lastimarte porque vas cortando y te va lastimando. Ok, muy bien. Y finalmente tenemos a Laura. Laura, tú platícanos de, de este objeto. Le vamos a pedir a Iván que nos lo muestre. Eso es. Laura, platícanos qué es lo que representa tu proyecto. Pues el proyecto que yo hice, pues bueno, me quise inspirar con algo así como que... Algo que en una época pasada, que se, eh, bueno, lo que hice sería el Kili, algo el así. El ajá. ajá. Y este, bueno, pues sería, él, él me inspiré también porque es el dios del inframundo. Ok. Y bueno, pues me gustó mucho porque también es una, pues un material o algo así pues, prehispánico y todo eso. Me gustan mucho las cosas prehispánicas. Tú platícanos la técnica, qué materiales se usan y cómo fue que diseñaste el objeto. Pues lo que ocupé sería plastilina y yeso. Fue lo único que, pues, que ocupé y la pintura para hacerle como un toque, como si fuera una piedra. O sea, diseñaste el, el objeto en plastilina y sobre la plastilina le pusiste el yeso. Sí, dejé que la plastilina se endureciera para que, bueno, para que el yeso, este, bueno, agarrara más y tuviera la forma más. Ah, ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda en secar? Pues, bueno, yo la verdad la metí en el horno, que sería para que el yeso se endureciera mucho y la plastilina se cayera, se derritiera por el calor. Ah, ok, fíjate, tú sí pensaste en cómo saco la plastilina, ¿no? Sí. Muy bien, se derritió, pero en, en un horno que, en un horno así como de cocina. Sí, en un horno de cocina. Ah, muy bien. Y los colores, nos decías que eh, tienen referencia a que este es el dios del inframundo. Sí. Pues, bueno, los colores, sería por este. ¿Cómo se llama? Para hacerlo así como si fuera una piedra. Piedra, piedra. Ah, okay. haciendo referencia a la cultura azteca, que es de donde es Dios este personaje. Ok. ¿Qué es lo más complicado de este tipo de proyectos? Pues sería hacer lo que sería el molde, más o menos. Pero ya de ahí fuera todo ya es normal. Ah, ok. El, eh, ¿Cuánto tardaste en hacer este molde con plastilina? Como unas. Tres horas más o menos. O sea, tú sí, sí tienes más paciencia. Sí. Ok, muy bien. Y después de hacer el molde, ¿cuánto tiempo dejaste o cuánto tiempo aconsejas dejar secar la plastilina? Pues yo la metí la plastilina también para que endureciera más. La metí en el congelador unos 15 minutos. Ah, ok. Tú sí estudiaste física, ¿verdad? Por aquello del <laughs> frío y del calor. A mí no se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Pero es muy bueno. ¿Algo más que quieras agregar a tu proyecto, Laura? Pues no. Ok, muy bien. Pues ya vieron, tenemos distintas técnicas, distintos proyectos. Esto todo se lleva a cabo en la asignatura de artes. Y bueno, yo quiero que me digan algo, que me digan una experiencia además de estos proyectos que nos trajeron, que han tenido en su asignatura de artes de primero, de segundo, de tercero. A ver, cuéntenme, ¿qué tal les va en esa materia? Ah, bueno, este, a mí me gusta mucho la materia de artes porque es como... La materia en la que te relajas, porque todas las demás estás muy presionado y llegas a Artes y dice: es el momento de expresar tus sentimientos y todo eso. Entonces, a mí me gusta mucho lo que es Artes, porque expreso lo que yo tengo dentro de mí que no puedo expresar con palabras. Muy bien. Allá, Laura. Pues, bueno, a mí Artes me gusta mucho porque podemos crear así cosas como las que, la las que tenemos ahorita. Y bueno, es lo que me gusta más, hacer las cosas así creativas, todo eso. Bueno, a mí me gusta más artes porque en sí, no, como en todas las asign asignaturas aprendemos cosas, pero por ejemplo, aprendemos cosas que no, no nos atreveríamos a preguntar, por ejemplo, la cultura, que algo que tal vez no mucho sabemos que la cultura está en todas partes. Sí. Muy bien, y de este lado bueno, a mí me gusta también mucho la que es la asignatura de artes porque, por ejemplo, a mí que me gusta mucho dibujar, con el maestro pues aprendo una nueva forma, ¿no? De hacer los dibujos, ¿no? Yo tengo una técnica, el maestro nos enseña otra y es como que vas agregando un conocimiento. Y para mí que le recomiendo que me gusta mucho dibujar, pues me sirve mucho. Muy bien, y ya que estamos de este lado, ¿con Alejandro? No, Arturo, Arturo. Alejandro era Iván, ¿verdad? Sí, sí. Arturo, de una vez, ya que casi terminamos el programa, por favor, tus saludos. Bueno, yo quisiera mandar saludos a todo lo que es la Escuela Secundaria Técnica número 85 y, y lo que es a mi familia en general. Muy bien, para que nadie se enoje, ¿verdad? Sí. A todos. Bien, de este lado, um, yo quisiera mandar saludos a mi abuela que me está viendo en casa y a mi hermana. Bien, allá Iván. Bueno, mis saludos son extensos. <laughs> Yo quisiera sal mandar saludos al director del plantel, que es Andrés Molina Galicia, y. A César Villa Villegas, que es el subdirector, también a una amiga que se llama Susil, y a mi familia y a mi profesor Mario, que me apoyó mucho en la, una Olimpiada que estuve ejerciendo, que era de matemáticas. Ah, por cierto, que Iván nos dijo que además de ser un artista consagrado, <laughs> ganó el tercer lugar en la Olimpiada de Matemáticas, ¿verdad? Sí. Para que vean que nuestros alumnos son destacados en todas las áreas. Sí, <laughs> muy sobre bien. Todo. Laura, pues mi saludo sería también para toda mi familia en general. Y pues a todos los amigos de la Secundaria Técnica número 85 que nos pueden estar viendo ahorita. Pues muy bien, esto fue nuestros alumnos con la Escuela Secundaria Técnica número 85. Eso es. Yo soy Alma Rangel, agradeciendo por supuesto a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas de radio y de televisión. Nosotros nos despedimos, no se pierda nuestra programación aquí en te TV Aprendiendo. Adiós, tío, Adiós. Adiós. you